Bueno, mi nombre es Mon, yo soy coordinadora del movimiento de unidad secundaria eh, y voy a, a la escuela normal, soy el centro de estudiantes de ahí. Y hace poco hemos viajado a eh, nuestro encuentro nacional de estudiantes secundarios en la ciudad de Rosario, donde eh, más de 150 estudiantes de distintos lugares del país nos encontramos durante dos días a, a discutir las necesidades que tenemos eh, y cómo nos organizamos en nuestras escuelas eh, para lo que queda esta segunda parte del año. En eso ubicamos que hay algo muy peligroso y es el avance de la derecha reaccionaria que eh, quiere hacer retroceder al pueblo argentino y en eso a los estudiantes en los derechos que hemos conquistado. Eh, y, por supuesto, discutimos la, el caudal de necesidades que tenemos dentro de nuestras escuelas eh, sobre la infraestructura, sobre la salud mental, la educación sexual integral, eh, el problema de los comedores, de las viandas, porque con hambre no podemos estudiar. Eh, que se viene de nuevo el calor y que no tenemos ventiladores, o donde tenemos ventiladores están en muy mal estado. Y que ante toda esta situación que es tan compleja y que se agudiza todos los días, necesitamos ir a lo que queda de la segunda parte del año, a organizarnos y discutir con todos nuestros compañeros eh, para, a través de la lucha, poder eh, avanzar por mejores condiciones de, de estudio, diciendo que los lápices siguen escribiendo, que siguen escribiendo en defensa de la educación pública y de ahí en adelante... Eh, poder seguir eh, toda la segunda parte del año organizándonos eh, cerrándole el paso a la derecha reaccionaria y eh, conquistando mejores condiciones de estudio para el día del estudiante les deseamos a todos por supuesto un feliz día pero sobre todo eh, que, que nada que de acá en adelante podamos avanzar que podamos unirnos todos los estudiantes secundarios de la provincia eh, para conquistar eh, mejoras en las situaciones en las que estamos estudiando que entendemos que son muy malas que, que hay una gran Gran cantidad de, de falta de presupuesto en educación. Eh, así que yo lo que deseo es que nos podamos unir con, con todos esos estudiantes de las escuelas eh, para poder avanzar.